culpa tuya la gira fue un desastre. Por culpa tuya, el Bautista es mi prisionero. ¡Buena! ¡Buena! Los guardias se llevaron las cosas. ¿Qué? ¿Para dónde? ¡Se lo llevaron a la fuerza! Precisamente, mi buen Cusas, este es tu perdón. ¿Tú crees que si no te hubiera perdonado estarías vivo? No. ¿Estarías vivo? Contéstame. Contéstame. Ya quisiera yo tener tu puesto. Solo sería obedecer y ya, ya está. No tienes que dar órdenes, no tienes que rendirle cuentas al tribuno ni al emperador. No tienes que preocuparte porque la gente diga sí, no. No tienes que preocuparte porque la gente diga lo que dice. Si tengo razón y tu prima vive en el palacio, va a ser difícil acercarnos a ella. Entonces comencemos por averiguar quién entra y sale del palacio. Alguien ha de conocerla. Ahí es. Bebe un poco de vino para que veas que tu rey es considerado. Que haya constancia que está desperdiciando mi mejor vino, el vino de rey. Ahí está una de las razones por las cuales te envidio más. Una buena mujer que se ve que te ama. ¡No, no, no, no! Y te respeta. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Después de esta lección, Juana te va a querer más. Ya saben lo que tienen que hacer. El rey ordenó llevarlo al calabozo. ¡Sáquenla! ¡Sáquenla ya! ¿Cómo lo tomó mi madre? Quedó muy preocupada. Tú dinos qué hacer por el Bautista y lo hacemos. Lo que tú dispongas. No hay nada que podamos hacer. ¿Y nos vamos a quedar de brazos cruzados? Así es. Si alguien pudiera hacer algo por él, ese sería yo. ¿Y entonces? El mejor que nadie sabe que el camino de la verdad es complicado, difícil. Los dos lo escogimos. Sabemos que vamos a tener muchos detractores. Lo que pasó en Nazaret. Ustedes mismos ya están viendo las consecuencias por seguirme. Si Herodes decidió combatir la verdad con violencia, nuestra arma seguirá siendo la verdad. No vamos a responder con más violencia. No entiendo. Tampoco. Yo te voy a cuidar. Yo los voy a cuidar. Ustedes son mi familia. Sé que no es justo. Nada de lo que pasa en este maldito palacio es justo. Pero tenemos que ocuparnos de Cusas. Sí, tenemos que curarle las heridas de la espalda. En ese calabozo se le pueden poner muy mal. El médico, él nos va a ayudar. No, no, el médico no. Porque nos va a pedir dinero y yo no sé dónde lo guarda Cusas. Además, yo no creo que te dejen salir del palacio para eso. Yo voy a poder salir del palacio. Y por el dinero no te preocupes. Va a estar bien. Va a estar bien. Sí. Que hay un general romano en el palacio. Llegó hace algunos meses. Hay quienes dicen que lo mandó el mismísimo Tiberio.
¿Y ese general romano no tiene una concubina hebrea? Eso no lo sé. Lo que sí sé es que hay hebreos trabajando en el palacio. Aunque yo prefiero no llamarlos hebreos. ¿Conoces algún esclavo que trabaje ahí dentro? ¿Alguien que nos pueda dar más información? Por un par de monedas más podría decirles... ¡Ay, ya te di demasiado! Es lo que pide. No abuses. Pregúntenle a las rameras que tienen por esclavas. Viven en la ciudad. Ellas entran al palacio cada vez que hay una fiesta. ¿Y dónde las podemos encontrar? No están lejos. Busquen la calle de los herreros. Cuando estén allí, cualquier persona les puede decir cuál es la casa. Gracias. Vámonos. No te equivocaste cuando dijiste que esta gente no nos quiere para nada. Definitivamente nos odian. Estos dibujos no estaban anoche. Mejor que sigamos. ¡Pelotón! Los quiero atentos. No se dejen sorprender. ¡Vamos! Usted no saldría. Las cosas se están poniendo peores afuera. La gente está muy descontenta con el prisionero que tenemos. Pero son órdenes de la reina. Aunque si usted no me deja salir, mejor para mí, menos me expongo. Pero sí le tengo que decir a la reina que usted le dio la orden. Le voy a dar un soldado hebreo para que lo acompañe. Vamos. Entonces, tu prima Isabel era una anciana cuando tuvo al Bautista. Isabel y Zacarías también. Eran muy mayores. Juan fue un regalo de Dios. Ellos querían tanto tener un hijo. Por un tiempo lo dejamos de ver. Él se crió en el desierto. Cuando ya era un hombre, tuvimos noticias. No te miento si te digo que Juan es un santo. Hijo. ¿Y ya sabes qué cuento inventar? Para que las mujerzuelas te digan lo que pasa en palacio. Dudo que tengan permiso de hacer esas cosas. Entonces seguiremos gastando el adelanto que te dio tu amiguito Ur. ¿Qué haces? Ese muchacho yo lo conozco. ¿Quién es? Es el que llevó el mensaje de tu prima a casa de tu madre. Y de seguro vive en el palacio porque tiene guardia real. ¿Y qué hace aquí? ¿Qué quiere? No sé, no sé. ¿Qué crees que vaya a pasar con tu primo? No lo sé. Nunca pensé que lo fueran a detener. ¿El nazareno ya llegó? Creo que no llegas en un buen momento. ¿Quién eres? Es uno de los que vino a buscarte ayer, de los enfermos de los que te hablé. Es mejor que te vayas. Vuelve otro día. Un momento. Si vino a buscarme es porque me necesita. Pero estás preocupado por el Bautista y tu madre está sufriendo. No me parece correcto que los interrumpan en este momento. Sabes que es mi trabajo. Vamos. Es mi hijo. Muy pequeño lo golpeó un caballo y desde entonces no puede caminar. A lo mejor usted podría... ¿Cómo te llamas? Juan. Juan. Levántate.
haces? Mi prima, la vi. Lo sé. Pero seguro sí ya me crees. Lo único que vi es que María está con los romanos. Pero tú mismo escuchaste. Es una esclava. Sí, pero también sé perfectamente lo que vi. María y ese general son amantes. Deja de decir estupideces. Pero, piensa. ¿Qué vas a hacer? ¿Enfrentar tú solo a todos los soldados? Tengo que rescatarla. Tengo que ir al palacio. El muchacho. Dime, ¿qué haces? Lázaro, cállate. Lázaro, Lázaro, ven, ¿qué haces? Lázaro. ¿Recibir al pecador para qué? Entre más lejos estemos de los que no respetan la ley de Dios, mejor. ¿Por qué? Porque el pecador es impuro, porque el mal ejemplo corrompe. ¿Quién quiere estar cerca de un ladrón o de un cobrador de impuestos? Todos somos hijos de Dios, incluso ellos. ¿O acaso alguien no lo es? En el reino del que les hablo, todos pueden entrar. Inclusive los que son rechazados por los hombres. Dios quiere que ellos entren. Sí, que hagan parte del nuevo orden. ¿Y saben por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Jamás había sentido el ambiente tan hostil. ¿Y qué esperabas? ¿Que nos aplaudieran? Yo no estoy diciendo que los judíos nos querían, pero al menos antes se cuidaban de mostrar la rabia. Con todo respeto, creo que fue un gran error haber detenido al Bautista. Debes estar fatigada por el viaje. Vete a descansar. Vamos con Herodes. No juzguen a otros. Y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros. Y Dios no los condenará a ustedes. ¿Y para qué miras la astilla que tu hermano tiene en el ojo? Y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo. Y si tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, déjame sacar la astilla que tienes en el ojo? Hipócritas. Primero debes sacar el tronco que tienes en tu ojo para que puedas ver y quitar la astilla que tiene su hermano en el suyo. Juana. Magdalena. Tranquila, estoy bien. Me alegra que estés bien. ¿Qué tienes? ¿Ocurrió algo? Mi cusa. Pero casi me lo mata. ¿Qué? Pero, a ver, tranquila, ven. Cuéntame. Siéntate. ¡Agua para este pobre hombre! ¡Agua, por Dios! No te van a hacer caso. A un prisionero hay que debilitarlo. Y no se le da de comer los primeros días. A mí me trajeron algo poco tiempo después de que llegué. Se hizo una excepción. ¿Quién hizo esa excepción? Yo. ¿Por qué no le dijiste a Magdalena que nos acompañara? Porque no le va a gustar cómo vamos a calmar a su gente. Su único defecto es que sigue siendo judía. ¡Por fin! ¡Por fin se digna llegar! ¿Y hace cuánto que Jair salió por el médico? No demora en regresar. Espero que haya podido conseguir las medicinas para sanar la espalda de Cusas. Lo que no sé es si el médico no se la ha querido ayudar. Pero bueno, tú, me asusté mucho cuando vi que ese hombre te cargaba. Al principio no te vi en la caravana. Entonces pensé que te habías ido con tu primo, pero... Lázaro no recibió el mensaje. Quiero decir que Jair no lo dio. Lo dio. Pero digamos que llegó a los oídos que no debía. ¿Por qué estás aquí? Toda una vida sirviéndole al rey Herodes. Y mira cómo te paga.
es un desperdicio. ¿Quién puede elegir lo que uno hace? Yo elegí lo que hago. Mi padre era sacerdote. Y hoy anuncio la palabra de Dios. Yo también trabajo en lo que trabajaba mi padre. ¿Tienes hambre? Prefiero no pensar en eso. A falta de agua, bueno es el pan. Dígame un día, dígame un mes, ¿cuánto tiempo tengo que tener retenido a ese Bautista? Entre más lo tengamos aquí encerrado, más tiempo vamos. ¡Eche menos espera una opinión es de usted! Lo que acaba de ocurrir al frente del Bautista es inadmisible. Hasta un andrajoso como él tiene más seguidores que usted. Si Tiberio se entera lo que acaba de ocurrir, seguramente lo reemplazaría. Conozco esta tierra. Conozco mi gente. Ya demostramos poder cuando atrapamos al Bautista. En unos días, hay que encontrar la manera más decorosa de devolverlo. Definitivamente, pero solo si pido una disculpa. Convénzalo para que se retracte. ¿Y si no lo hace? Permanecerá muchos años en prisión. Muchos años. Revisas. Ya sabes que vengo con los suministros de la reina. Esto no se nos puede salir de las manos. No importa un bledo que estos judíos estén enardecidos. Hay que pedirle una legión de apoyo al gobernador de Siria. En Judea, advertir a Pilatos lo que está ocurriendo. Que preparen sus tropas contra posibles levantamientos. Y reforzar la seguridad del palacio. ¿Con cuántos hombres contamos en las inmediaciones de Tiberíades? Cerca de 40. El problema es que acá ya no hay dónde acomodarlos. Usa lo que necesites. Haz eso primero. Lo hiciste muy bien hoy. No me imaginé que ese médico me fuera a cobrar tanto dinero. Me quedé sin ahorros. ¿Cansada? Acá tengo un premio. Ven. Ven. Sí, listo. Vamos a comer. Vamos a comer. Los elementos más vienen en camino, señor. Me preocupa es concentrar tantos soldados aquí adentro. Van a quedar todo desprevenido afuera. Esperemos que esos refuerzos de Siria no tarden en llegar. Vamos a ver cómo hacemos para acomodar a toda esa gente en esas caballerizas. Este animal, ¿qué es aquí? Este animal. ¡Ey! Saca este animal de acá. ¿Qué está haciendo acá? Estoy dando agua. Bueno, sácalo. Sácalo y dale de tomar afuera. Y saca esa carreta también de aquí. Necesito ese espacio libre. Muy rápido. Somos 12. Vamos a acomodar
y a dos por cada establo. ¿De dónde saca tanta energía? Y sin embargo, míralo, hablando con la misma pasión de siempre. Lo que yo no puedo entender es lo del nuevo reino. Para que eso suceda, Herodes tiene que dejar de gobernar, ¿no? ¿Cómo se supone que vamos a lograr eso si no podemos utilizar la fuerza? Si no vamos a poder liberar al Bautista, mucho menos vamos a poder tumbar al rey. Mi nena hermosa. ¿Dónde estás? Aquí estás. Esta mañana quería salir de mi cuarto y la puerta tenía llave. Lo de la puerta nos ayuda a ser prudentes. Sobre todo en estos tiempos en que tu tío anda de tan mal genio. Ya sabemos lo que un hombre en ese estado puede intentar. Además, con tu pie así, es mejor que no te muevas. Mi amor, tu mamá hace todo por cuidarte. Mi pie ya está bien. Desde anoche no me duele. ¡Ay, qué gran noticia! ¿Mm? Pero bueno, vayamos al grano. Me dijo Rebeca que estuviste haciéndole preguntas a la esclava Candé sobre cómo complacer a un hombre. ¿Cierto? Sí. Era lo que tú querías. Yo simplemente te estaba obedeciendo. Y me encanta esa clase de obediencia. Entonces supongo que te estás tomando más en serio lo de conquistar al general Valerio, ¿verdad? Porque entiendo que para eso estabas preguntando, ¿no? Sí, por supuesto. Qué pálida estás, hijita. Hay que llevar a esta niña que le dé un poco el sol. Ve a la cocina y que preparen algo de color para las mejillas de la princesa. Señor, este es mi hijo Tadeo. ¿Tadeo? Tu padre me ha hablado mucho de ti. Me dice que te gustan los camellos. Sí. Pues te tengo una sorpresa. Esto lo hice para ti. Tómalo. Gracias. ¿Qué pasa? La ley prohíbe representar cualquier ser vivo. ¿Cómo es que no lo sabes? Es idolatría. Tadeo, dime una cosa. ¿Qué piensas hacer con él? Mostrárselo a mis amigos. Jugar con él. Y muchas cosas más. Muy bien, es tuyo. Tómalo. Ya lo oíste. Él va a jugar con él, va a adorarlo. ¿Qué tiene de malo que el niño se divierta? De que se divierta nada. Pero la ley hay que respetarla. Haces mal inculcando malas costumbres a un niño. La ley hay que entenderla. Después de que se entiende, ahí sí hay que respetarla. Maestro, yo tengo una pregunta. Y tal vez yo tenga una respuesta. Ven, acompáñame. ¿Qué es lo que te pasa? Saquen esa mesa, saquen esa mesa. Necesito esta área despejada. Pero, señor, el reino ordenado... ¿Dónde la estoy dando yo? Aquí van a dormir los refuerzos que vienen a proteger este palacio. Así que cállate y sal de acá. Saquen esa carreta también, ¡vamos! ¿A qué viniste, Mateo? No me digas que ahora cobran impuestos por predicar en el campo. Vine a escuchar al Nazareno, como todos. Quería verlo. Los que escuchamos al maestro somos hebreos. ¿Y yo qué soy? ¿Egipcio? Tú eres un publicano. Dudo mucho que el maestro quiera hablar contigo. O con tu escolta. Por Dios. El Nazareno acaba de decir que todos podemos escucharlo. Mateo, no insistas. Te lo digo por tu propio bien. Aquí hay mucha gente a disgusto con lo de los impuestos. Si uno solo de ellos te ve, no les va a importar que hayas traído escolta. Mejor vete.
que dijo el nazareno sobre el camello suena sensato. Un niño no va... Lo que está mal es que ese hombre se ponga por encima de la ley de Dios, Jairo. A menos que Jesús sea quien dice ser. ¿El Mesías? Eso habría que comprobarlo. Pero, Rabino, con todos los enfermos que ha sanado, ¿qué más prueba del poder que tiene? ¿Y de qué sirve tanto poder si desobedece la ley? Y tú, como jefe de la sinagoga, deberías estar de acuerdo. La untura sirve para las cicatrices y evitar que se infecten las heridas en la espalda de Cusas. Las hojas las pones en agua para evitar el dolor. Dios te bendiga, Jair. Gracias por haber traído todo esto. Magdalena, qué bueno que te encontraron. Yo le conté a Cusas y Cusas le contó a Jair. Me alegra mucho que estés bien. Gracias. La reina pide que preparen las raíces para la princesa. Las de las mejillas. ¿Qué hacen? Enseguida las llevo. Sí, porque las necesita ahora mismo. Maldita sea esta y maldita sea la reina. Mi Cusa necesita que yo lo cure ella misma. Juana, tranquila. Yo puedo hacer eso. Yo se los puedo llevar a la princesa. Sé cómo hacerlo. Gracias. ¿Qué haría sin ti? Mira, aquí está todo. Los he visto. Pase, pues vamos a quedar acá esta noche. Eso de la puerta del general para ellos. Bien, acompañándole en el cuerpo que me quieran. La mujer que se me acercó decía que viene de Gerasa, se llama Ruth. Dice que hay un grupo de enfermos allá que escucharon de ti, quieren ser sanados. Querían venir hasta ti, pero su estado no los dejó cruzar el mar de Galilea. Bueno, pues si ellos no pueden venir, entonces vamos a ir nosotros. ¿Cuándo? Ahora, en este momento, que es cuando nos necesitan. A Gerasa. Es imposible, Jesús. Mira el cielo. Hay viento del este, va a llover. No me digas que te asusta la lluvia, Simón. Podríamos irnos ya en una de las barcas de mis padres. Pues no se diga más. Vamos. Jesús, insisto. Háganme caso, va a llover. Mira esta. Para mí es importante. Por lo menos podrías mostrar algo de interés. Porque para mí todas las telas son iguales. Y quien debería escucharme eres tú. No son iguales. Y ya te escuché. Simplemente el tema me aburre. No entiendo cómo no tienes ninguna curiosidad saber de Nazareno. Con todo lo que se dice de él. Si anda con pescadores y se parece a ellos, me tienes sin cuidado. ¿Qué tiene de malo que ande con pescadores? No me gusta cómo huelen. Y son pobres. Ten cuidado con lo que dices, Talía. No entiendo por qué los defiendes, Mateo. Ellos nos discriminan. ¿Qué es lo que te interesa tanto del tal Jesús? Hoy lo escuché. Me pareció un hombre diferente, especial. Me imagino. Ahora sí podemos hablar de las telas. Mira esta. Aunque esta es la que más me gusta. No entiendo qué hice. Te escuché. Son las órdenes del rey. Es que yo soy la mujer de Cusas. Te le dije que son las órdenes y no hay excepciones. Yo no le vine a traer comida. Yo sé que eso está prohibido.
Yo solo vine a curarle la espalda. Mire, déjenos entrar. Yo soy la esclava del general Valerio. Le aseguro que él no se va a enojar. Que venga él y cambie las órdenes entonces. A mí no me importa las órdenes que le hayan dado. Es que Cusas es mi marido. Te recomiendo que te calmes. Su majestad. Su majestad, por favor, déjeme ver a Cusas. Se lo suplico. Entre más insistas, más lo vamos a castigar. Mejor vámonos. Y hacerte 5 reverencias. No veo por qué tendríamos que pelear. Yo tampoco encuentro motivos. Habría que pedirle uno a él. Si el rey trata así a la gente que le sirve, no me imagino que nos depara a nosotros. No vine a hablar de mis sirvientes. Vine a ofrecerte un plan con el que creo que podemos terminar siendo buenos amigos. ¿Amigos? Con alguien que no quiere la amistad con el rey. Bueno, no tenemos por qué ser amigos. Con que no seamos enemigos está bien para todos. Estoy seguro que mi propuesta te va a gustar. Yair, eso es para la princesa, ¿no es cierto? Tengo entendido que lo necesita. No es necesario que lo lleves, yo me encargo. Perfecto, con permiso. Espera, tú y yo poco hemos hablado. ¿Cuánto tiempo llevas con nosotros? 20 años, señora. Creo recordar cuando pagamos por ti. Eras un pequeño orfanito. Ay, qué rápido se nos pasa la vida. Y peor con los sirvientes que siempre nos rodean y uno ni los nota. Cuéntame algo de ti. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? No tengo tiempos libres, señora. Mejor. Mejor estar trabajando y mantenerse ocupado. Cuando un sirviente tiene tiempo libre, uno no sabe lo que pueda llegar a hacer. Tiene usted toda la razón. Con permiso. Fue un gusto hablar. ¡Santiago! ¡Desamarra la cuerda! ¡Juan! ¡Rápido! ¡No puedo hacerte más! ¡Juan! ¡No se corta! ¡La vamos a voltear! ¡Córtala! ¡Listo! ¡Listo, te vuelvo! Entonces, ¿qué opinas?
Yo podría pedirte perdón ante el pueblo. Sé pedir perdón. Pero en este caso no he cometido ninguna falta y Dios lo sabe que he dicho la verdad. Concentrémonos en que tú me pides disculpas públicamente para calmar tu gente. Basta con eso. Después quedas en libertad para que salgas y sigas haciendo lo que se te dé la gana. No le voy a pedir disculpas a un rey que no merece mi respeto. Imbécil, terco, idiota. Por tu estúpida decisión vas a hacer sufrir mucha gente. ¿Me entiende lo que te estoy diciendo? ¡Vas a hacer sufrir mucha gente! ¡Imbécil! Están asustados. ¿Acaso no tienen fe? ¿Quién será ese a quien el viento y hasta el mar obedecen? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó con el pajarraco? ¡Era un regalo costoso! ¡No debiste hacerlo! ¡No debiste hacerlo! ¿Dejaste Balboa? Hiciste bien. Entre más pronto se dé cuenta tu tío que no lo quieres, mejor. Parece que le daste algo de mi talento. ¿Latigazos? ¿A su administrador? No solo eso. Lo tiene encerrado y ni siquiera deja que su mujer lo visite. No puede ser. Herodes es la persona más patética que he conocido en mi vida. Mire, que acusar a un sirviente de los errores que él ha cometido como rey, eso me parece aberrante. ¿Crees poder hacer algo? No sé, tal vez si tú dices, Herodes pueda dar la orden de liberarlo. Déjame ver qué puedo hacer. Abran espacio que nos vamos a quedar acá esta noche. Yo los he visto. Ustedes son de la escolta del general Valerio. Así es. Acompañando al general fue que me hirieron. Peleamos contra los rebeldes. ¿Te fijaste? Por un momento me pareció escuchar al general Cayo Valerio Rufo estar dispuesto a ayudar a un judío. No solo estás ayudando a un judío, también ayudaste a una judía, que por cierto ya le he salvado la vida dos veces. Ese general me parece que debe estar enamorado.